Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Yo siento que sí que soy un poco enferma, entonces me voy a quedar solo de listener. Okay, gracias. Gracias. Usted fue la que escribió en el grupo de WhatsApp que se le pone Katy. Katia. Perdón, ¿qué escuchar? Usted es la que le puso Katy ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Me escucha, Katia? Sí, pero no sé, solo creo que respondí el mensaje de enterada. Pero sí, ese es mi número. Sí, es que estoy chequeando de que solo 6 personas pusieron enterado, entonces quiero ver, Ah, quiero darle. sí, Sí. entonces mi número es el que dice Kat. Voy a reenviar un mensaje que les mandaron, porque veo que varios se han unido ahorita. Y voy a reenviar también lo del manual. Yo no sé si es algo nuevo en Zoom o algún error, pero me piden permiso los que quieren entrar. Y nunca me había pasado. Ya está aquí. Es que como yo todavía no los conozco, alguien que le pone My Samset pudo entrar, alguien con perfil que dice My Samset. Le voy a contestar aquí entonces. Okay, let's start. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher.
Good evening. Good evening. Okay, let's start with the introduction of the course. Okay. Good afternoon. Good evening. Wait a minute, please. Y yo no sé por qué es que les dio, a todos les dio como que tenían que esperar la entrada. Sí, teacher, decía que el anfitrión tenía que darnos el permiso para entrar. Ajá, pero nunca me había salido así, todos entran automáticamente. No sé si... ¿Qué es lo que ha pasado? Es que yo trabajo con otra plataforma, en otros cursos de Meet. Y a veces me pasa que en la plena clase me descubro cambios, pero aquí no sé. Es un cambio que una actualización y yo no me he dado cuenta. Pero no creo. No con solo que me den permiso, acceso que los pueda dejar pasar, va. Ojalá que no se quede nadie afuera. Okay, let's start. Okay, vamos a hacer la introducción del curso. Voy a explicar las normas de lo que tiene INSAFOR, inglés corporativo, ¿verdad? Para este curso. Lo voy a hacer en español porque es como, permítanme que todavía esté entrando gente. Okay. Este módulo es el Beginner Module 2. Comenzamos hoy. Dentro de lo que es las políticas y evaluaciones que tenemos que nosotros cumplir, están las siguientes. Tareas y evaluaciones. Como ustedes ya es bien sabido, ¿verdad? Porque ya estuvieron en el módulo 1 y les explicaron esto, que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Vaya, ahora no les voy a explicar lo de la plataforma porque yo creo de que ya la sabemos manejar, ¿verdad? Porque ya pasamos el módulo 1. No sé si hay alguien aquí que es nuevo. Porque a veces como que los le evalúan y de un solo pasan. Entonces, ahí me avisan para... Sí, teacher. Yo soy nuevo. Yo también soy nueva. Igual soy nueva. Bueno, entonces quizás sí voy a compartir lo de la plataforma. Para explicarles un poquito, voy a hacer la presentación y luego voy a compartir eso lo de la plataforma. Bueno, las tareas y evaluaciones, o sea, los exámenes que se hacen, todo está en la plataforma. Ya todos ustedes lo hacen ahí.
todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, cada clase, después de cada clase, se sube un video a lo que es YouTube. Y ahí ustedes, bueno, el video lo suben de parte de Inglés Corporativo hasta el siguiente día. Entonces, usted puede ese mismo día llenar la tarea correspondiente a ese tema. Usted puede adelantarse si quiere. Lo que sí yo le recomiendo es que no se atrase, porque cuando uno acaba de recibir la clase, pues se tiene la información más fresca y más dosificada, ¿verdad? No si usted se le acumula las tareas, como que tiene, se le acumula también el conocimiento y tiene que volver a ver los videos para recordarse. Entonces, mi consejo es que vaya, yo por ejemplo, cada viernes, cabal a las 12 de la noche, 12 y 5, yo paso las tareas ya al cuadro de notas. Entonces, si usted no lo ha hecho en esa noche o no las ha hecho, entonces no va a quedar reflejada en el cuadro de notas esa, lo que es la plataforma, las notas de la plataforma de esa semana. Entonces, yo le aconsejo que hágalas todas y deje la última, la del viernes. Más terminando la clase, ustedes accesan a la plataforma. Si ustedes van día con día, ya van a ver, no es nada complicado. Y aquí se les da a ustedes todo el vocabulario y lo que se refiere a los puntos gramaticales. Entonces, si usted estuvo en la clase, ya va a ver que va a ser bien fácil llenar eso. La fecha límite para terminar el examen medio o midterm es el viernes 24 de marzo, que es exactamente a los 15 días. ¿Verdad? A los 15 días, después de las 2 semanas, ya el viernes, usted ya tiene que estar completando, además de sus tareas, el examen antes de la medianoche, porque cabal a las 2 y 5, como les digo yo paso las notas en el cuadro. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es el viernes 14 de marzo, que es el día que terminamos el curso. Al acabar ese día, terminamos todo. Usted ya tiene que tener todo porque al siguiente día se cierra eso de las evaluaciones. Permítanme. Sí, Ana Cristina. Buenas noches, teacher. Creería yo que el 14 de marzo sería 14 de abril. Dicho. Ah, sí, verdad. ¿Verdad? Sí, sí, uh-huh. Yo creo que ahí hay un error. El 14 de abril, sorry. Ajá, ok. Gracias. Yo así lo estaba leyendo yo, mire. Bueno, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Bueno. En el grupo, ¿verdad? La que es la encargada del grupo, porque ustedes saben que en WhatsApp hay una como asesora que es la que tiene la cuenta del grupo, o sea, de ella es el grupo. Yo solamente estoy ahí como así como participante. Entonces, ella es la que está pendiente de ustedes, de la asistencia, de las notas, que es lo que ustedes escriben en WhatsApp, todo, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo. Entonces, ella ya les mandó a ustedes el manual. Yo se los acabo de, unos minutos antes, se los acabo de reenviar, porque vi que algunos hasta este momento habían entrado. Entonces, estas personas que entraron después, pues no lo tenían, yo ya lo reenvié. El manual se ocupa cada clase y mi sugerencia es imprímalo, ¿verdad? Porque, digamos, si usted tiene computadora, pues le es fácil llenar los ejercicios en la computadora. Pero si usted no tiene computadora, le va a ser bien difícil estar en la clase y estar viendo manual. Entonces, lo ideal es que usted imprima el manual. Y tiene que tenerlos todas las noches porque todas las noches se va a ocupar.
Siempre, siempre, todas las noches se ocupa. Y aquí en estos cursos nosotros hacemos lo que se llama breakout rooms. Usted entra a las salas y usted trabaja ahí con sus compañeros. Y ya va a ver de que aquí se le ponen como tipo de exposiciones en las que usted va a hacer grupos con sus compañeros y usted tiene que presentar. Pero eso es como tipo medido porque usted no puede presentar materiales de terceros. Por ejemplo, yo aquí no les puedo presentar videos de YouTube, por ejemplo, o algún material que en un sitio o algún sitio de internet, no se los puedo yo compartir en esta clase, porque es de terceros, hay que respetar el derecho del autor. Lo único que yo hago es que yo les mando, digamos, si yo tengo un video de, que yo considero que le va a ayudar para el tema que se está viendo, yo se lo mando en WhatsApp, y ahí usted lo ve, no en la clase. Entonces, lo mismo cuando ustedes entran a breakout rooms, no vayan a poner materiales de tercero, porque a veces se ve la tentación de hacerlo, ¿verdad? Por algún refuerzo de que usted quiera hacer en cuanto a lo, al trabajo que va a hacer. Entonces, como cuando usted está en el breakout room, yo entro. Y inmediatamente lo que cuando yo entro, ahí se ve lo que está desplegado, que ustedes están compartiendo. No sé si esto de material de terceros está claro. Más que todo va a ser cuando ustedes estén en el breakout room, que puede ser que tengan la tendencia a hacerlo. Aquí en clase no, ¿verdad? Porque solamente yo soy la que comparte. En breakout rooms ustedes comparten. Bueno, sigamos. Requerimientos. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Ya estuve viendo más o menos y solamente he detectado, parece que es Sara. Que me entró después, quiero ver si hay alguien más que yo vea que tiene solamente un nombre. Vaya, entonces sí, quizás solo Sara de los que me han entrado. Sara, necesito que me ponga el nombre completo. Ok, pero no sé dónde se pone. Es Bueno, la verdad es que como no sé en qué está usted en teléfono. Yo creo que solo al entrar me da eso de nombre. Tendría que salirme y volver a entrar para ponerlo. Bueno, entonces mañana, primero día. Sí, lo hace. Entonces, es el nombre según DUI. Okay. Oiga, nombre completo. Okay. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. En eso, como ustedes son principiantes, ¿verdad? Nivel 2, ojalá de que no me vaya a dar el caso, ¿verdad? Pero yo no tengo oyentes. O sea, en el caso de una de ustedes que me pidió permiso que va a ser de oyente, eso es muy diferente. Pero eso solo es en caso extremo. Yo bien detecto, fíjense de como yo les tengo aquí los nombres, quiénes son los que, digamos, ustedes me dicen que va a ser de oyente, pero digamos una vez a los 15 días, algo así, una, dos veces en todo lo que es el curso, pues está bien, o sea, cualquiera se puede enfermar o tener alguna emergencia, pero usted no puede repetir eso si es que, porque como hay veces hay alumnos que entran de oyente con esa categoría, entonces yo no tengo esa categoría, no tengo oyentes aquí, o sea que están registrados como oyentes. Entonces esta de oyente que dice aquí que usted puede poner cuando va a entrar, es solo en casos de emergencia. ¿Okay? Cuando usted esté enfermo y usted me dice, aquí, teacher, que yo quiero estar en la clase, pero solamente voy a escuchar porque no puedo hablar por alguna razón o alguna emergencia de su trabajo, usted se puede conectar desde su trabajo. O hay quienes van todavía en carro y no han llegado, digamos, están en algún tráfico. Y entonces, en esas ocasiones es que usted va a poner oyente.
¿Sí? No es que usted va a entrar a la clase de oyente solo por decisión. No sé si me entiende en esa parte. No es por decisión, solo es por emergencias. Que usted me va a avisar y entonces ahí le va a poner oyente. Pero cuando yo, por ejemplo, le llame para asistencia, usted me tiene que decir presente, aún así que esté de oyente. ¿Ok? Cámara encendida durante toda la sesión. O sea, este es un requisito que nosotros necesitamos que usted lo haga porque nos lo pide INSAFOR. Y todas las noches les voy a estar recordando esto porque ellos nos lo han pedido, que nosotros estemos recordándoles todas las noches que usted tiene que encender su cámara. ¿Ok? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Entonces, en esto yo les solicito a ustedes que cuando van a estar en la clase, estar en un torno de silencio. Donde ustedes van a estar recibiendo la clase, no, que no haya niños jugando, o televisores encendidos, cosas como esa, o música de fondo, eso no se puede porque cuando ustedes participan se oye la música. Y hay veces hay videos que los censuran por música de fondo, como lo detecta como derecho de autor, va. Digamos, alguien de ustedes se participa y hay una canción de fondo, entonces el video lo detecta como que uno lo ha puesto, entonces le sanciona el video a uno. Entonces, en eso sí le voy a agradecer. Yo trato de hacer lo mismo, ¿va? Aunque hay, a veces hay chuchos que ladran por ahí, o algunas cosas que pueden haber que no se pueden evitar, pero en general, eso se les va a agradecer que ustedes estén en un ambiente de silencio. La participación es activa. Ok, aquí usted no solamente va a venir como a oír, no. Aquí usted va a participar. Mis clases son en ese sentido. Que todos, de alguna manera, me tienen que participar. Okay. Si alguien por ahí yo noto que no me está participando, entonces directamente le voy a nombrar, lo voy a llamar y me va a participar. Porque las clases son activas, son de participación, para que usted pueda aprovechar de mejor manera el curso. Bueno, eso es en cuanto a los requerimientos. Veamos lo siguiente. Dice asistencia al 100% de las clases. Ustedes ya saben de que, por ejemplo, en este segundo dice cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. Ustedes cuando entran, ¿verdad? Yo les paso la lista a las 8:20, dice que tengo que pasar la primera. Les paso lista, usted dice presente. Pero además de eso, el sistema automáticamente siempre nos genera a nosotros los minutos que usted ha estado. Si usted ha estado presente o no ha estado presente. Entonces usted tiene que cumplir los 120 minutos clase. ¿Ok? La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar el participante decir presente. O sea, cuando yo lo nombre, usted tiene que decir presente. Bueno, en el caso de como estamos en inglés, no es presente lo que yo voy a querer que me diga, sino que present. Present. Ok, de un solo en inglés. Present. Sesiones de uno a uno disponibles. Esto es que usted se queda en todo el curso, usted está asignado un día, digamos ustedes son 20 clases, un día cada uno se tiene que quedar 10 minutos extra. Cuando termina la clase usted se queda. Vaya, por ejemplo, hoy le toca a Adi Beatriz. No sé si estará Adi, porque fíjense que no me han entrado todos. Present, teacher. Present. Ah, pues sí, Adi, usted se le toca quedarse hoy. Permisos no hay disponibles. O sea, usted puede avisar en el grupo que no tiene alguna emergencia, algo así, pero solo sería para información, porque yo no puedo darles permiso. O sea, si usted tiene algún inconveniente, algún problema, tendría que ser comunicarse
con la persona que está en el grupo. No sé si ustedes ya vieron quién es la que está en el grupo. Ah, pues a ella es que tienen que ustedes avisarles por algún permiso. Ella les va a decir si sí o no procede. Pero nosotros los docentes no tenemos, no estamos permitidos darles permisos a ustedes. ¿Ok? Me parece que se llama Catherine Domínguez. Y ahí está el teléfono, ¿verdad? Vean ahí en WhatsApp, cuando les mandaron los links. Ahí abajo dice Catherine Domínguez. Y ahí está el número de ella. Entonces, cualquier cosa con ella, tienen que comunicarse. Ella les va a decir si sí o no procede. ¿Ok? Veamos. Botón silencio, ¿verdad? Se tiene que estar en toda la sesión en silencio. Solamente cuando se va a participar se enciende turn on, ¿verdad? Cámara encendida, el chat usted tiene que estarlo usando para cualquier asunto que usted considere que no es necesario decirlo usando el micrófono. Breakout rooms es todos los días, siempre entramos a breakout rooms. Ok, son salas pequeñas. Ustedes, me imagino yo que lo hicieron bastante en el módulo anterior. Botón Ask for Help es cuando usted entra al Breakout Rooms. Hay un botón ahí que si usted quiere que yo le explique algo, tiene alguna duda de la actividad que se está haciendo, usted lo aprieta. Para, y yo entro a ese salón y lo asisto, ¿verdad? Y el respeto ante todo. Esas son las, podemos decir, las normas. Aquí tenemos la fecha, ¿verdad? Aquí está correcto, 14 de abril. Tenemos 4 sesiones. O mejor dicho, 4 secciones. No sesiones, sino que secciones. Cada una es una semana y es una sección, ¿verdad? Cada sección es una semana, es como una unidad, ¿verdad? En el manual sería una unidad, sería la unidad 1. Entonces usted va a cumplir la unidad 1 en el manual y en la plataforma. Del 13 al 17, o sea, esta semana, la 2, del 20 al 24 de marzo, y ahí es donde usted va a hacer su examen midterm. La semana 3, del 27 al 31 de marzo, y la última que sería la sección 4 y final exam del 10 al 14 de abril. Esas son las generalidades. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a generalidades, más que todos los nuevos? ¿O todo está comprendido cómo es el proceso, las normas? Bueno. Nadie me dice, entonces entiendo que quedó claro, gracias. Yes, teacher, thank you. Vale, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a ver si puedo entrar a lo de la plataforma. Déjame ver, porque como era nivel 2, yo creí que si no había dudas. Vaya, este es lo que se refiere a la plataforma. Como les explicaba yo, hay 4 secciones. Sección 1, sección 2, 3 y 4. Usted entra, ¿verdad? Y en el grupo les han dado a ustedes los links y todo como ustedes pueden acceder a la plataforma. Si todavía hay alguien que no ha accesado. Aquí está toda la información, ¿verdad? Dice cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Vean ahí, ¿verdad? Si es que usted todavía no ha ingresado. Nota, ingresar con su correo el que brindó la institución de inglés
corporativo e ingresar con la contraseña genérica, la cual es 12345. Y el enlace de la plataforma, ahí se lo tiene. Va, entonces, usted hace el proceso, entra a la plataforma, inmediatamente usted va a ir entrando sesión por sección. Esta semana toca esta, entonces usted aquí se mete, ¿verdad? Y ve lo que son las tareas, están así, ¿verdad? Aquí lo que va a ser de la primera semana le tiene que aparecer para el día de mañana. Ya tiene que aparecer el video de esta clase. Entonces aquí ya comienza usted tarea 1. Entra a la tarea 1 y la desarrolla. ¿Verdad? La desarrolla. Y así sucesivamente. Tarea 2 la desarrolla. Puede ver el video. Y así sucesivamente. Terminamos la semana 1. Me dice que no encontró la página. Terminamos la semana 1 y luego vamos a la sección 2 y así sucesivamente. Es decir, alguno de ustedes no ha entrado y hágalo entonces, permítame que alguien quiere entrar. Hágalo entonces y me avisa ahí en el grupo si usted tuvo problemas al hacerlo, para que nos ayude la que está ahí en el grupo, como les digo. ¿Ok? Vaya, eso es todo. Que por cierto, acaba de entrar la que está encargada del grupo. Pero hasta el momento no hay ninguna duda, me imagino. Entonces, como les digo, ingresen ustedes después que termine esta clase o mañana. Y si ustedes tienen algún problema, entonces avisen ahí en el grupo para que se les apoye con lo de la plataforma. Ok, that's it. Let's begin the class. Ya fuera español va. Begin the class. Ok, everybody. Begin. Permítame que alguien quiere entrar. This is basic. Module 2. The topic for today is simple present statements. Simple present statements. Okay, the first activity is that, well, the unit is the number 1. The name of the unit is word-related events. And the objective of the class will be use simple present statements. Okay, to introduce this class and introduce each other, we are going to say, for example, hello or hi or good evening. My name is, I live in, I work in, or I work at, and I like. For example, me, okay, suppose that I am a student. Okay, example. Good evening, my name is Sandra Sanchez. I live in Soyapango. I work at Inglés Corporativo, and I like pizza. Or I like animals, for example. Okay, in here, I work in if we use, don't say the name, at, the name of the company. Okay, are you ready? Para algunas cosas les voy a pedir que tomen captura porque voy a dejar de compartir, okay? Take a capture, please, in this moment. Take a capture. Ready?
Ready, teacher. Okay, let's begin according to the order. Begin, Abby. Are you ready to do the introduction, yes, teacher. Abby? Okay. Yes. Okay. Hello, my name is Adi Beatriz Reyes. I live in Soyapango. I work at Colegio Español Padre Arrupe. I like dancing. Okay, you are my neighbor. Because I live here near the Paseo Venecia. Yes. Okay. Continue, Ana Cristina. Okay, good evening. My name is Ana Cristina Hernandez. I live in Santa Tecla. I work at in el Colegio Español Padre Arrupe. Ah, you too. Adi, yo, sí, sí. Okay, you say Padre Arrupe School. Padre Arrupe School. I like anymore dancing, singing, eat, everything. You like your life. You like your life, everything. Yes. Thank That's you. Good. And well, Claudia Marcela. Claudia Marcela, maybe she's not in the class yet. Doris Alejandra. I see your name, Doris. Good evening. Yes, Doris. Hello, my name is Doris Alejandra Bolaños. I live in Cuscatlancingo. I work in the office, and I like the read a book. Reading Sorry. Books. You like reading books. Okay. Good for you, Dori, because I don't like reading books. But if you like it, it's good. Evelyn Karina. And at the same time, I am passing the attendance. Evelyn? Hello. Yes, my Evelyn? Name is Karina Molina. I live in Olopil, La Paz. I work in Los Molinos, the CADCB. I like fruit. The fruit, mangoes especially, I guess. Because you live in Olocuenta. You live in Olocuenta, yes. A lot of mangoes. Is it true, right? A lot of mangoes, the city of the mangoes. Okay, Fatima Fabiola. Fatima. Hello. Yes, Fatima. Hello, my name is Fatima Fabiola Paz. I work in EFL and I live in Planes Terrenderos. And I like singing and dancing. Okay, I have many singers here. I didn't say I like singing. Ana Cristina said I like singing, and you too. Three singers. Hey, you are gonna sing something here. Graciela Sarai. Hello. Yeah, Graciela. Hello, my name is Graciela Sarai Ramirez. I live in San Jacinto. I work at the office and I like sleep so much. No, don't tell me, Isa Graciela, you like sleeping. But don't sleep in my class, please.
Don't sleep in my class. Okay, continue, Guillermo Eduardo. Hello, good evening. My name is Guillermo Abrego. I live in Santa Tecla City and I work at Avianca and I like to play football. Football or soccer? Soccer. Yes. Okay, the normal thing about men, right? Women, we like softball or something like that. Men like soccer. Okay, Isamar? Isamar is in the class? No. Jose Alexander? Carla Janet, I am calling you and at the same time I am passing the attendance, guys. Carla Janet, no, right. Katia, okay, she's a little sick, but she's, I guess she, Kathy, I don't see you. Well, Marisa Elizabeth. Hello, my name is Maritza Elizabeth Martinez Lemus. I live in Metapan. I work in the office. I like sleep. You too. No. Don't tell me, please, Maritza. Take a cup of coffee every night. Mm-hmm. Well, before the class. Okay. Next is Marlon Daniel. Hello. Good evening. My name is Marlon Miranda. I live in Cuscatlan. I work in a professional world. I like play soccer and dance. Okay, thank you, Marlon. Marvin? Hello. My name is Marvin Alexander Jimenez. I live in Olocuilta. I work at John Juan, El Salvador. I like the Mexican food. Okay, not the pupusa, right? You betrayed your city. You betray your city. Know what I mean? Traiciona sociedad, okay. You live in Olocuilta too, your neighbor. Evelyn, I guess. Evelyn, are you from Olocuilta? Yes, teacher. Okay, you can visit your neighbors, Marvin and you. Okay, maybe you work in the same company. I don't know. Okay, Patrick Beatriz. Okay, Patrick, I guess she's not in the class. Raquel Elizabeth, yes, she is. Raquel? Your microphone, Raquel. I'm sorry. Hello. Good evening, my name is Raquel Elizabeth de la Rosa. I live in San Bartolome, Peru La Pia. I work in ARPAC, El Salvador. I like fruit and watch movies. Ah, okay. We are alike because I like to watch movies too. This is my favorite hobby. Okay, somebody was trying to say, let me see the name, Rosalie. Good evening, teacher. También quiero decirle que Katia, yes. Dice que se le cayó el internet y quiere que le acepte que volver a entrar a la clase. Ah, yes. Ojalá que mañana no me vaya a pedir esto, que les acepte, porque sí está raro esto. Okay.
Raquel Elizabeth already. By the way, Rosalie, your turn. Tell me. My name is Yvonne Quintanilla, Rosalie Yvonne Quintanilla. I live in Mexicano. I work at Laboratorio Spy. I like watch K-drama. Are you an engineer? Chemical engineer? Something like that? No. No, document auxiliary. Okay, you are you work in an office, something related to papers. This, much papers. A lot of work. Okay, thank you, Rosalie. Sara Raquel, Sara. Hello. Good evening. My name is Rachel Salazar. I live in San Jose, Guayabal. I work in Art Park, El Salvador. I like fast food. Fast food in Guayabal. Unbelievable. Unbelievable, because Guayabal, you have many trees and a lot of cows. Because I worked some years ago, I worked near San Jose Guayabal. And you have a lot of food there, but fruit, vegetables, and you have a cow where you can get milk. Okay. You work in San Jose Guayabal? Near. Do you know Canton Animals? Yes, I. There. I meet. Yeah, exactly, there. Okay, Susana? Is Susana in the class? No, I guess that she's not. Okay, guys, it was nice to meet you. And I am happy that you are here. And I hope you enjoy the class and attend the class every day. And let's get some fun and some English, mostly English. Okay, no fun is a plus. Okay, so let's begin the content. Okay, we already did this. Wait a minute, please. Yes, Kathy maybe has problems with the internet. Okay, so you introduce yourself. Let's begin the topic. What is the first? Okay, we are going to learn in this moment some activities that you do at your workplace. Okay, mostly they are general because you do some activities that are specific for your kind of work. But in general, you do this. Okay, what is this? Okay, look at check emails. Okay, check emails, call clients. Call clients. Read reports. Read reports. Okay, first check emails, call clients, read reports. Okay, here attend meetings. And the last one, organize meetings. Okay, organize meetings. Check emails, call clients, read reports, attend meetings, and organize meetings. Okay. Check my emails. And more specific, check my emails. Call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Okay, everybody repeat. If you want, you turn on the microphone, or if you know, only you, but repeat, please.
Okay, check my emails. Check my emails. Check my emails. Check my emails. Call clients. Call clients. Clients. Read a weekly report. Read a weekly report. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Okay, only Ana Cristina Hernandez. Read the activities, please. Check my emails. Call clients. Read a weekly report. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Mm-hmm. Okay, I'm reading Kathy's messages. Okay, another Evelyn Karina. Check me emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Okay, Evelyn, I want to read again and you repeat, okay? Check my emails. Check my emails. Call clients. Call clients. Read a weekly report. Read a weekly report. Attend a meeting. Organize meetings. Repeat, Evelyn. Organize meetings. Very good. Organize meetings. Okay, everybody, tell me the activities. Activity number one. Again, activity number one, what is it? Check my emails. Activity number two? Call clients. Activity number three? Read a weekly report. Activity number four? Attend a meeting. And the last one, activity number five. Organize a meeting. Very good. Now continue with the next. Okay, when we talk about activities, we need to know some frequency time expressions. Using frequency time expressions are useful for you to say the frequency of the activities. Okay, the first is every Monday. Every Monday is the topic for today, but I include everything. Okay, every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, when you say every, you know, it's cada, right? Cada. Every Monday, okay, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, also you have once a day. Once means una vez, okay? Una vez, once. Once a day, once a month, once a year. Twice is dos veces. Twice a day, twice a month, twice a year. Okay, when you have only one, you say once. You have two, you say twice. But when you have three, you say three times.
Three times. Okay, three times a day, three times a month, three times a year. Okay, from here, from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the infinito, right? You say times, times. Okay, only for one, you say once. Only for two, you say twice. But three and more, you say times. The number and times, okay? Now repeat everybody. Every Monday. Every Monday. Every Monday. Every Tuesday. Every Tuesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Every weekend. Every weekend. Every month. Every month. Every month. Every year. Every year. Once a day. Once a day. Once a month. Once a month. Once a year. Once a year. Twice a day. Twice a month. Twice a month. Twice a year. Twice a year. Three times a day. Three times a day. Three times a month. Three times a year. Three times a year. Okay, Guillermo, you are going to read the ones that with every. Marlon, you are going to read the rest. Okay, begin, Guillermo. Okay, every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, continue, Marlon. Once a day, once a month, once a year. Once. Okay, next. Twice a day. Twice a month, twice a year. Okay, a year. And next? Three times a day, three times a month, three times a year. Excellent. Very good. Teacher, one question. Yes. Si son más de tres veces, solo se cambia el nombre, digamos, four times a day. Sí. Yeah. Okay. Ah, yes. Okay. Five times. Etc. To the infinito, right? Okay. Okay. Example using frequency time expressions. Okay. Pay attention to the location of the time expression. Okay. You begin subject. Activity and time expression at the end of the sentence. Okay, you say, I check my emails every Monday. Okay, if you use all, for example, you can say, I check my emails every Tuesday. I check my emails every Wednesday. I check my emails every weekend. I check my emails once a day. I check my emails twice a month. I check my emails three times a day, for example. Okay, you use the time expression here in this position, right? At the end of the sentence. Now, look at the examples. What do you do every Monday? What do you do every Monday? I'll call clients every Monday. How often do you organize meetings? I organize meetings every Friday. Okay, and here you have the question. What do you do? What do you do? And then you say the frequency. What do you do every Monday? What do you do every day? What do you do every month, et cetera, et cetera. Okay, and then you answer, I call clients, because the question is about the activity. You say, I call clients every Monday.
because we are asking about every Monday. Okay, how often do you, and then you say the activity. How often do you organize meetings? I organize meetings every Friday. Okay, here, how often is con qué frecuencia, right? Con qué frecuencia. How often do you? Okay, repeat everybody. What do you do every Monday? What do you do every Monday? I call clients every Monday. How often do you organize meetings? Repeat, please. How often do you organize meetings? Okay, and how often, you don't pronounce the T, you say often, often. How often do you organize meetings? Ok, póngale atención a la entonación que le damos a la pregunta al final, ok. Wait a minute, pues. What do you do every Monday? How often do you organize meetings? Ok, now let's see. We finished the presentation. Finish the presentation, now we go to the manual. Voy a hacer un paréntesis porque no sé, parece que me entraron algunos después. Mencioné de que al principio, ¿verdad? Si ustedes no alcanzaron a captar o cuando yo expliqué, que ustedes tienen que imprimir el manual. Siempre tienen que tenerlo, ¿ok? Si como ahorita no lo tienen, entonces lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en base a capturas. Como usted todavía no lo ha impreso, vamos a trabajar en base a capturas, ¿ok? Ok, Students Manual. Okay, let's begin. This is work-related events. Describe regular activities at the in the workplace. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your emails? Okay, those are the things that we are going to learn here to say. Look at the conversation. ¿Qué dice Sofía en Mario? Sofía begins. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, as you see here in the conversation, Sofía is asking about the activities, but every Monday morning. And then Mario answered with the activities. Then Sofía say her activities too.
but also she asked the question, how often do you check your email? And then Mario said that, yeah, he does it, but he does it which frequency? Okay, that is what you are going to answer in this moment, okay? Answer these two questions, please, in your notebook. Y me imagino que todos tienen un cuaderno ahí listo, okay? Answer on your notebook these two questions. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Do you consider that it's important to check your email every day and why? Okay, do it, please. Vaya, cada, cuando estemos trabajando así, usted termina, necesito que por favor me avise. Finish teacher, ready teacher. Finish teacher. Finish teacher. Okay, everybody, what is the answer? Number one, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? Mario? Mario? Check his email and call clients. Yes, and Sofia? And Sofia read a weekly report and attend a meeting. And also? Organizer meeting. Organized meeting, okay. Also organized is meeting. También, right? I also, yo también, right? And this is personal. I'm going to say, call some names. Adi, answer the number yes. Two. Do you consider that it's important to check your emails every day and why? Okay. Yes. Permit. Voy a encender la cámara, teacher. Que no me permite, permita. Ay.
Bueno. Yo lo que quiero estar pendiente de que los que me dijeron que les gustaba dormir. No me voy a dar cuenta. Ok. Ok, ya. Yeah. Yes. La number two, ¿verdad? Yes. Ok. Yes, I do actually, I check it once or twice a day. But this is your personal opinion, Abby. Ah, personal opinion. Okay. Yes, I do important check your mails, emails. Uh-huh. It's very important. Okay. Thank you. If you don't do it, you have problems sometimes. Okay, another Carla Janet. Answer the number two. Yes. Okay, well, in my case, it's very important to check my email 5 or 6 times in my work, because I need to check my metrics and my reports in communicate. That's it. Okay, because you work in an office, right? Do you work in an office? You're a supervisor or something like that? No, I work to call center. Ah. You work in a call center. Okay, that is very hard. Exhausted, very hard. Exhausted. That's why I don't work in a call center. But people say, teacher, why don't you work in a call center? No, this is not for me. Yes, I worked around 10 or 34 hours. Okay, Carla. But the money is good, I guess. No, don't tell me. Okay, so let's practice the conversation. Can you please take a capture of the conversation? Take a capture if you don't have access to the manual in this moment. Yes. But before we go to the breakout rooms, I'm going to explain. You are going to go to the breakout rooms with a partner. And you practice the conversation, but change the activities according to your job, according to what you do, really do. Okay? So everybody, repeat, please. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday? Every Monday? Monday morning? I check Monday my morning. Email. I check my email. I check my email. And I call clients. And I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? What about you? I have to read a weekly report. I have to read the weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. Great. It is very important. It is very important. Okay. Now we are going to go to the breakout rooms. Be ready. Okay.
Ok, aquí he dejado a tres porque no me salían. Vale, o sea, lo van a practicar una con dos y así. Ok, is everything clear? ¿Está claro qué es lo que van a hacer? Vamos a practicar el diálogo del manual. Sí, pero con sus propias actividades. Ah, okay. Ok. Me imagino yo que algunas van a variar. ¿En Doris? ¿Are you in the class? Doris no respondió. ¿A usted ya le respondió Doris? No ha respondido. Bueno, si no responde, entonces ahí solo ustedes dos. Okay, see you. Practicamos nosotros mientras. It is very important. Okay. Raquel, en Fabio, en Fátima, recuerden que las actividades son las que ustedes hacen, no las que están en la conversación, sino que las propias de ustedes. Las preguntas, teacher. No, las actividades tienen que usar las mismas, las de ustedes, no las de la conversación, sino que las de ustedes. Ah, es que no había escuchado, es que a mí se me fue el internet, entonces no escuché la indicación que usted dio, pensamos que era para sí, continuar. Cambien en las actividades y esas son las que van a decir. Ah, okay. Bueno, está bien. Ok. Ok. Hi, teacher. La han dejado solita. Sí, ya se le acabo de mandar que yo solita estaba. Ay, ¿quién es el que estaba aquí? No sé, yo me uní y no había nadie. Vaya, entonces. Veamos, la voy a mandar entonces con otro, permítanme. Okay. Ahí estoy pendiente. Is everything right here? No questions? Hello, teacher. Sara no se ha conectado. Bueno, está conectada, pero no me ha respondido. No le contesta. Ajá. Yo creo que está de oyente. Ajá, pero... Sí. Pero Sara no fue una de las que me dijo que le gustaba dormir, ¿sabes? Sí, pero sí, no aviso que va a estar de oyente. Vaya, entonces lo voy a mover a otro. Ok, teacher. Thank you. Mi compañera no estaba. Ok. Ajá. No sé cómo van. Compartiendo la imagen de la conversación. Sí, aquí veo que ya está la imagen. Uh-huh. Vale. Y la Marvin, pues, ¿todo está claro cómo lo van a hacer? Hola. Teacher, entendimos que íbamos a tomar el papel de Mario y de Sofía, ¿verdad? Ajá, pero ustedes en realidad no tan así porque es acerca de sus propias actividades. Uh-huh.
algo más hacer con las actividades de cada quien. Sí, de las propias de ustedes. Ah, o sea, la pregunta iba a ser la misma. What do you do every Monday morning? Yes. Las preguntas son las mismas, solo las actividades. Y exacto. La contestación ahí sí, ¿verdad? What about you? Yes. Okay, bye. Thank you. Okay, thank you, teacher. Hello, teacher. Is everything clear? Yes, Graciela. Teacher. Yes. How do you say indicar? Indicar. Indicar. Indicate. It's similar. It's similar. Okay. In which context you are going to use it? ¿En qué contexto lo quiere usar? I want to say I call with my boss and I have to wait that she indicate me. Que ella le va a dar indicaciones, quiere decir usted. Like an instruction. Ajá. Entonces ahí sí no es esa palabra, sino que yeah, she has to give me instructions. Ajá. Give me instructions. She have to give me instructions. Instructions. Yes. No more questions? No. Thank you. Okay, see you. La Yanet se salió. Your microphone. Perdón, yo creo que se me había desconectado, pero no sé si el internet, porque sí tengo todo el internet bien. Ajá, porque la acabo de ver en la sala y ya está aquí. En la sesión 5 sí me había puesto. Ajá, se acaba de estar ahí. Vaya, entonces déjeme ver aquí para ver dónde la ubico. A ver, por favor. En la 5 estaba, va, pues la voy a mandar otra vez ahí. Sí, en la 5 estaba. Ah, yo creo que ya estuvo. ¿Todo bien? ¿No tenéis preguntas? Todo bien, teacher. Solo que, ¿verdad que es la conversación? Cada uno, la conversación. Con sus propias actividades, va. Con sus propias actividades. Ah, yes. Estábamos repasando solo lo que decía el párrafo, no habíamos entendido lo de las propias actividades. Sí, sí, solo las actividades de ustedes, eso es lo único que van a cambiar. De ahí ah, entonces eso vamos a hacer por el momento. Gracias. Thank you, teacher.
Hello, are you ready? Yes or no? Yes. Yes. Okay, see you in the main room. With my brothers, we went shopping Saturday. Okay, I work in the computer every afternoon. Hi, teacher. Hello. Are you ready? Because I want to close the rooms. I guess you are, right? Teacher, what do you do every Monday morning? Every Monday morning, the first is I go to the gym. Me encanta hacer aeróbico, yo me voy en la noche. At night. But no in Soyapango, right? No, you. No, no, no. Aquí en Nautilus Gym. ¿En Soyapango? Aquí, no, plaza, aquí por plaza. La plaza Merliot, aquí en Ciudad Merliot. Yo vivo cerca de Verandía. Porque yo voy a Nautilus también, pero es de aquí, de la plaza de Paseo Venecia. Ah, es un nuevo, ¿verdad, Tichi? Sí, han abierto un mega gym ahí. Sí, yo trabajo por ahí. Por ahí está el colegio español de Rupe. Ajá. Así que voy a estar aquí a la Santa Teresa. Ok, everybody, are you here? Fíjense que a veces se da la cuestión, no sé si les pasaba en el módulo anterior, que cuando estamos en el breakout rooms hay gente que se escapa. Y ya cuando regresamos ya no regreso. Yo creo que aquí ya me salieron algunos. Ok, porque el grupo 1 lo tenía de 3 y ahora veo que solo hay 2. Okay, number one. Okay, Evelyn and Maritza. Say your conversation. Evelyn and Maritza. Evelyn and Maritza. Where is Maritza? Ah, yes, there she is. Okay, say your conversation. Evelyn, empieza usted, Marín. What do you do every Saturday? Supervisor. Supervisora de área. You supervise, Evelyn. Because you have to say your activities. You supervise. You say, I supervise the area. Okay, I supervise. The area or? The area. Yes. Yes, I supervise the area. Okay, that
Continue, okay. The only activity continue with the conversation. How many people do you supervise? Oh, very advanced. ¿A cuántas personas supervisa? Tres personas sería 13 people. I check the documents, I file the documents, check the invoice. Okay. I work. Great is very important. And finish, right? Because this is the last part. Okay, thank you, Marixa and Evelyn. Applause for you. Okay, Mojo too, and you are having a conversation. Okay, that's something. Okay, then number two, the group number two, well, it's a group. Adi, Fatima, and Raquel. Okay, first, I don't know if you did it. No sé si ustedes lo hicieron de una vez o lo hicieron dos y dos, algo así. Adi. Hi, y vamos preguntando una a las otras dos, después la otra a las otras dos y así. Okay. So do it. Okay. Pregunto yo o lo digo yo lo que hago. Begin you, Adi. Begin. Okay. I work at the Padre Rupert School. I wake up at 4 a.m. I teach geografía en inglés. No sé cómo se dice. Teach. Geography. Okay. I teach geography every day. I teach geography every day. I come back to my home at 4 p.m. Okay. Excellent. And ask your partner. Fatima or Raquel, at your partner, ask, pregúntele a su compañera, pregúntele. Fatima or Raquel, what do you do every day? Fatima, or something what like do that? You, Fatima, what do you... What do you do every Monday? I go to my work in the morning. When I arrive in my work, I check my emails and check my social redes sociales, teacher. Social media. And I check my social media. Mm-hmm. Only that, teacher. Don't you have your breakfast? Yes. You made it, that's right.
That's it. Eso fue todo. That's it. Yep. Yes. Yes. Because you were three and Raquel. What about Raquel? Raquel, what do you do every Monday morning? I go to my work and I check my email. Is every day because they are important. After work, I spend time with my family. That's it. Okay, thank you, Raquel. Now the group number five is Ana Cristina, Carla, and Marvin. Go ahead. Okay. What do you do every day, Marvin? Okay, in my work, Monday morning, I own the hair condition in the room of transfer. Then I check the temperature and the whole water hose, and only that. Finish the conversation or no? And Carla? Hey. Okay, in my case, I start work at 6 a.m. I check my email because I need to prepare my matrix, and I read my agent, later I take a cold every morning. Later at I take a break at 9 a.m. and also I take other call and I finish my work at 5 p.m. and I release overtime at 2 or 3 hours every day. That's it. How you do a lot of things. And start very soon in the morning, 6 a.m. Yes. How is possible? You're a superwoman. And you are here taking English classes. Yes, I need work in another work. You need to have another job. So how many jobs do you have? Yes, or I need to change my account and to English account because it's more money and it's menos. What do you mean, Carla, that you want to change English corporativo? Yes, I... No, don't go, please. Okay, thank you, Carla. And we are going to listen Graciela and Guillermo because Graciela is about to sleep in this moment. So I need that she participate. Okay, go ahead, Graciela and Guillermo. Graciela, what do you do every Monday morning? And later I turn on my computer
although I check my emails and I have to call to my boss and she gives me instructions for the day. And that's it. And how often do you follow the instruction of your boss? Actually, never. No. Sometimes. Sometimes. Because I don't have the documents for to do. When you don't have the documents, you don't follow instructions. Yes. Finish? Yes. Yes. Yes, okay. And the last is Marlon and Rosalie. Will you please? Rosalie and Marlon? Yes. Marlon, what do you every Monday morning? I check my emails. I study a database of products, textile and development products. And that's it. Did you finish? Yes. Yes, okay, thank you. And so let's complete the last part. And from the manual, we have an exercise. Go over it. Okay, here you have the activities that you do on Mondays. Okay, checking. You say, I check my email. I type a letter. I write a report. I attend a meeting. I call clients. I read a report. I visit clients. I organize meetings. Okay, so complete the exercise. With the activities that you have here in the chart, okay, with this activity that you have here, complete the sentences. Okay, do it, please. Do it right now. Complete el ejercicio, Evelyn and Rosalie. ¿Está claro cómo lo va a hacer, Evelyn? Seleccione cualquiera de estas, pero que peguen con el ejercicio, ¿va? Ok. Yes. Do it, please. Talking. Fine. Yes, yes, individually. Como todavía no tienen el manual en físico, algunos, ¿verdad? No tienen un cuaderno o la respuesta. Teacher, sorry. Yes. Repeat, please. The instructions. And then you understand the exercise. Okay, here you have some activities, right? Then the exercise is complete the sentences below with one of the activities from the box. O sea, de que de usted va a irlo llenando con estas actividades. Es la que usted sienta que mejor le queda en la oración. Ah, okay.
pueden Thank variar, you. O sea, no todos van a tener las mismas. Y en la número 6 pongan una suya, va, porque allí no hay nada. I call clients. Mientras están haciendo ese ejercicio, déjenme preguntarles, ¿todos están ya en la plataforma o de los que ya estaban? En mi caso, teacher, en el módulo anterior, sí podía accesar a la plataforma. Mi pregunta es, ¿será el mismo enlace o no? No, ahí está en el WhatsApp. En el grupo, ¿verdad? En el WhatsApp que los enviaron hoy. Yo, siendo sincera, usted ingresa no he probado, teacher. O sea, teacher, que tenemos que volver a intentarlo. Sí, porque como cada módulo es diferente. Ok, thank you. Tiene que poner el correo, porque ahí le pone, ¿verdad? En el enlace. Y ahí le pone el correo suyo. Y la clave general es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, guys, como ya casi terminamos, quizás lo vamos a hacer todos juntos. Ok. Ok, in the number one, our secretary... Yo escribí, teacher, write a report. Igual yo write a report. Vaya, en este caso le vamos a poner writes. Eso todavía ustedes no lo han visto, pero mañana lo vamos a ver. ¿Cómo es que se usa el verbo en la tercera persona? Ok. Writes a report. Okay, and then number three,
Ahí. Yo escribí visit clients. Visit clients. In the number four. Number four, I have to. I have to call clients every Monday. I have to call clients. And in the number five, Celia. Organize meetings. En este caso, organize es la actividad, pero como lo hacemos con tercera persona, le ponemos la S. Ya mañana vamos a explicar este tema. Aquí ya pusieron el ejercicio, pero se adelantaron, pero sí, mañana lo vamos a poner. Ok, en el number six. Vamos a ver. En number six. I review documents. Repeat, please. Review, revisar, review. Review. Document. Yes. 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 Okay, I review documents, but you can have others. Guillermo, for example, what do you have in number six? They visit clients every Friday at their company. Marixa, what do you have in number six? I check the documents every day. Evelyn, what do you have in number six? My supervisor area. Okay. Abby, what do you have in number six? Okay, teacher. I prepare the class in the afternoon. Okay, thank you. Marvin, number six. I prepared a testing sample. Uh-huh. Do you work in a lab? Una fábrica. It's a factory. But I thought that you were something like a doctor. No. But you said warehouse, right? Yes, the auxiliary. Okay, Graciela, what do you have in number six? Graciela. I have to check my emails at 8 a.m. on Monday mornings. On Monday mornings, yes. Rosalie, number six. I review documents of manufactured batches every day. Okay, you're a busy person. You're a very busy person. Carla Janet. I read my daily expectation. Really? Yes. Okay, your expectations, daily expectation. I have never heard that. Nunca había escuchado que alguien hiciera eso en la mañana. Ajá. Sí, como según las, digamos, según cómo vayan las métricas del día anterior, así nos ponen expectativas todos los días. Ah, ok. Fátima. Yes. Fátima. Number six. Attend a meeting. Okay, Marlon, number six.
checks my emails. Okay, you say I check my emails. Raquel, number six. I check the report. Okay, and Sara? I don't know if it's our eyes. I check my emails. Okay, I see that the majority of you check your emails. Okay, but believe me, I'm a teacher and I have to check my emails. Sometimes I make mistakes because of that. Ya me ha pasado que he leído notificaciones de 15 días cuando ya no se puede hacer nada. That's too bad for me. Okay, guys, so the class is over, and I hope that the class is useful for you, and I wait for you tomorrow. Be on time, please. Be on time, 8 o'clock, 8 p.m. See you. Have a nice night. See you tomorrow. Thank Only you. Adi, thank you. See you tomorrow. Only Adi, good evening. See you tomorrow. See you tomorrow. Aquí me quedo, teacher. Mi vecina vive cerca, aquí en Soya. Sí, yo vivo casi cruzándome el paseo Venecia. Ay, en serio. Yo vivo aquí por Unicentro Soyapango. Ah, pues somos neighbors. Sí. Pero no va a usted al gimnasio de aquí de. No, ay, ¿con qué tiempo, tío? Salgo a las 4 de trabajar. Vengo a la casa a preparar cosas para el siguiente día. Ajá, y tiene su valor de trabajar en el arroz, pues, la verdad. Tiene su valor sí. Porque ahí son bien exigentes. Con sí, los alumnos. Ajá. Con los alumnos. Entonces, y con los maestros. Sí, entonces me imagino que también con los maestros. Sí, es un poquito difícil. Pero ahí vamos. Y su carita. ¿Oye? Me recuerda a una sobrina que yo tengo que se llama Natalie. Y ella lo mismo, ella, su primer trabajo, ella es profesora de matemáticas. Su primer uh-huh. trabajo lo fue a conseguir en la Alberto Monferrer de Santa Tecla. Ah, sí. ¿La conocen? Sí. Y ese es otro lugar que es así, como de monjas. Bien exigente. Bien estricto. Sí, me imagino. Ajá. Pobrecita. Sí, pobrecita. Y cabal, la carita suya me recuerda. Es que muchas soy gracias. Jovencita, sí, bueno, 25 tengo ya. Mm-hmm. Ajá. Sí. Empezando la vida. Sí, dígame, Adi, algo de la clase que no, no le quedó claro. No, la verdad que comprendí bastante bien su explicación, teacher, como nos dijo de que teníamos que formular las oraciones. A mí lo que me cuesta básicamente es el hablarlo. No sé, uh-huh. me pongo nerviosa y no hay que decir a la hora de decirlo. Uh-huh. Sí, pero es importante de que vaya, o sea, participe, porque uh-huh. solo así se le va a quitar la pena, porque sí. Es la pena la que domina, ¿va? Sí, tiene razón. Y ahorita estaba intentando ingresar a la plataforma y ya pude para poder hacer la evaluación. Ah, sí. De este día. Y como yo les dije ahí con iniciando la clase, ¿verdad? Si se acaba de terminar la clase, todo está bien fresco. Exacto. Ajá, está fresco. Ya no es como que si acumulen todo, como que ya no es lo mismo. Uh-huh. Porque se hace una mezcla de cosas en la sí, cabeza. Sí, tiene razón. Ah, pues entonces está todo claro, ¿no? No, por mi parte no tengo ninguna sí, duda. Sí, pero si quiere, ahorita que está dentro, vea si así a... Me dice que son 5 preguntas de la primera sesión. Voy a ingresar. Vea las preguntas a ver si siente usted que la puede okay, contestar bien. Perfecto. Porque tenemos todavía 4 minutos. Ok, perfecto. Está cargando, dice.
homework. Yo también la tengo aquí en la vista. Okay. La primera es un espacio de la número uno, dice I y ahí. Pero no me sale eso, me sale una parte de Zoom. Bien raro, se lo voy a compartir. Compártamelo. Aquí se puede poner imágenes. Sí, 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 eso sí. Ahí no sé está, si... yo se lo mandé, ahí el chat. ¿Será que tengo que cerrar Zoom? No sé, es que como, vaya, le voy a decir. Ah, no, ya estoy, ya, le di en el lapicito y ahí estoy ya en la tarea 1, dice. Ah, vaya. Ok. Instrucción, seleccionar el verbo correcto, ¿verdad? Ajá, la primera es taking a shower, take a shower or takes a shower. Take a shower. Ajá. I take a shower o take us. No, es la solo take a shower. Se agrega ese cuando es tercera persona. Sí, pero fíjese que esta es la tarea 1 y más. Sin embargo, hasta mañana voy a explicar eso. Ok. Ajá. Number two, my boss. My boss. Sending or sends? Sends. Email every day. Number three, my coworkers. have. Ajá. Sería la trepa. Ajá. Number three. The secretary. Usually. Arriving. Mm-hmm. La número uno. Arrive. Yes. Number five. We never. Works. Mm-hmm. Work. Number two, right. Okay. Imagínate, number five fue la que me salió mala. We never. ¿Cuál es que puso? La número dos, va. La número dos. Sí, no, esa no era. Es que dice we never. Ok, entonces sería work. Ajá, la number three. Ok. Ya está. Hoy sí. Esa fue correcta. Ya se envió. Termino. Ajá. Ya hice la primera. Teacher, ¿cuántas semanas son del curso? Es un mes, son 20 clases, pero como va a quedar la vacación en medio. Ah, se expande un poquito. Ajá, no dura acabar el mes, pero van a tener la semana de vacación. Sí. Esa vacación se disfruta porque el trabajo también se descansa. Sí, usted como es teacher, ¿verdad? También. Sí, igual usted descansa. Yo trabajo sábado, trabajo todos los días, en la tarde, en la noche aquí y los sábados todo el día. O sea que solo descansa el domingo. Solo el domingo. Descansa, pero no descansa porque prepara clases, imagino. Pues sí. ¿Y que solo los que tienen, bueno, los propios que son profesores o tienen... familiares, solo ellos se dan cuenta, en verdad, del trabajo. Exacto. Ajá, y hay gente que dice, los profesores dicen de las escuelas públicas, la gente, ¿sí? Que son haraganes, que no sé qué. Que no hacen nada. Saben. Todo lo que uno hace. Ajá, el gran trabajar, las grandes veladas. Tiene razón. El pasar notas y todo eso. Vaya, pues, Adi, espero de que aproveche las clases, asista, participe, ¿verdad? Claro que sí, teacher. Un gusto, la verdad. Y así se le va hiriendo la pena. Okay, muchas gracias. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow.